Por la Titan Desert han pasado y pasan muchas grandes figuras de ciclismo internacional. En esta Titan Desert Almería 2020, entre los aventureros está ni más ni menos que el mejor ciclista español de todos los tiempos. Miguel Indurain, esta aventura hay que vivirla. Sí, la verdad que es una aventura diferente a lo que he hecho yo siempre, con mi profesión, mi hobby, pero bici, al final, luego el reto este de andar aquí por el desierto en Almería, que hemos cambiado de Marruecos, y es una experiencia que por lo menos una vez en la vida hay que estar aquí. Los titanes ayer pedalearon y disfrutaron por el imponente Cabo de Gata. Hoy espera el único desierto de Europa, el desierto de Tabernas. Bueno, es una experiencia única, creo que para nosotros y todo el equipo, porque es un evento importante a nivel nacional, internacional, sobre todo para los ciclistas. Y bueno, la Titan de este año es un poco diferente, todo muy bien organizado a nivel controles, etcétera. Y bueno, en el equipo estamos todos pues bien integrados, en contacto constantemente con ellos. Intentamos estar en contacto también con los corredores para ver cómo van evolucionando. Tenemos que estar un poquito pendientes de ellos, de su evolución. Durante la mañana estamos preparando la sala de fisioterapia, intentando que esté todo a punto para cuando ellos lleguen, y a medida que ellos van llegando se van apuntando y vamos intentando solucionar todos los problemas físicos que puedan tener. Y durante la mañana, antes de que salgan a la carrera, si tienen que calentar o algún vendaje rápido, se lo colocamos o intentamos darles ayuda en ese sentido. Este año creo que ha habido un poquito más de mujeres en el ámbito de fisioterapia, y espero que también a nivel de corredoras, no lo sé, pero espero que sí, porque bueno, para que se vea que también podemos, no, igual no equipararnos, pero estar también en esta competición junto a ellos, y que también podemos ayudar, al igual que los hombres. Y es mi primera Titan Desert y seguramente repetiré.
Bueno, nosotros es el tercer año que traemos un camión 6x6, que es un camión que lógicamente hace el Dakar con la categoría que tiene, y lo que ofrecemos es todo servicio de herramientas, de limpieza, de grasa, de todo lo que pueda necesitar un corredor que se le haya podido romper la bicicleta en cualquier momento y no tenga a disposición las herramientas, las ponemos a disposición de todos los participantes. A ver, sobre todo lo que vienen aquí es la limpieza de las bicicletas, lo que vienen todos sí o sí, y a partir de ahí lo que van más utilizando son el tema de herramientas específicas, como las llaves Steiner o las Torque, y luego el tema de las grasas, que quieren gastar bien todas sus monturas. Pues este año hemos montado una carpa especial solo para ellos, en la cual con el dorsal identificamos que son categoría Adventure, y a partir de aquí le dejamos el mismo tipo de herramientas, grasas, etcétera, a su disposición para que la utilicen. La gran diferencia este año, hemos tenido que hacer un protocolo COVID muy exhaustivo, hemos marcado todas las zonas de seguridad de distancia, hemos puesto los hidrogeles, todos los participantes deben entrar por una entrada común, una salida diferente a la entrada que están haciendo todos, y luego les obligamos a ponerse, lógicamente con la mascarilla que ya es de la propia organización, les obligamos a ponerse los guantes para que cuando están utilizando la herramienta no contamine esa herramienta y no tengamos que estar continuamente desinfectando la herramienta. Más, tío, aquí, sigo vivo. Hola. ¿Qué tal? ¿Me dejas la mochila? Tomar... Sigo vivo, tío. Es increíble esto, ¿eh? ¿Sigo ahí? Ya estoy aquí de nuevo, ¿quién lo diría? Otra tita más. Todavía hay que conseguirla, claro, como no. Y nada, después de toda la lucha que llevo, luchando cada año contra la enfermedad, contra el tratamiento y demás, y lo que me dieron, que me dieron de vida 3 meses, y llevo ya 4 años luchando contra ella, y nada, haciendo titán, y dando visibilidad a la gente que está conmigo con la enfermedad, y animándoles para que sigan luchando, y que hagan aquello que les guste, y que no dejen nada atrás, y que lo disfruten. Casi siempre la preparo de la misma manera, modifico los frenos, modifico el puño izquierdo para impedir que la prótesis se me escape del manillar, y luego el resto sería una bicicleta convencional de cualquier otro ciclista a efectos. En este caso, en la Fat Bike ha sido un poco diferente, porque aparte de preparar la bicicleta me he tenido que preparar mucho yo mismo, porque al final los impactos que repercuten en mi brazo izquierdo son muy agresivos, y al no llevar ningún tipo de suspensión es todo más complicado. Pero si quieres te enseño un poco cómo lo tengo en la bici. Llevo los dos frenos en la mano derecha, uno encima del otro, y el pulsador para el pulgar. Así de esta forma, con una sola mano, puedo manipular la bicicleta rápidamente. Y en este lado del manillar, como puedes ver, llevo el manillar un poco más ancho, se suele desgastar bastante al final del tiro que hace la prótesis. Yo me engancho al manillar y de ahí no salgo, salvo que rote mi cuerpo en una caída y se me abra la mano de forma automática.
Bueno, la Titan este año es una etapa menos y se tiene que gestionar, son las etapas más cortas y eso que dices o piensa a veces la gente de que queda mucho, creo que no queda tanto y era importante desde un principio tomar un poquito de diferencias. Ayer, bueno, en la reunión de equipo hicimos, les dije a todos que quería hoy la carrera rápida, que se pusieran bien fuertes, a ver qué pasaba, ¿no? Porque había un puerto que allí evidentemente se ve quién tiene piernas y quién no. Al final, hoy quien ganaba era cuestión de estar fuerte o no, no era estrategia ni nada. Hoy he vuelto a ver que me pasa un poco lo de ayer. El hecho de salir por cajones, sale un grupo delante que son unos 20 chicos que van muy fuertes y entonces pues yo me quedo muy sola, ¿no? Por detrás yo no tengo equipo, entonces voy sola, por detrás hay más grupos y estamos creo que unas 5 o 10 personas muy muy solas y bueno, eso de rodar 30 kilómetros y tal, sola pues bueno, tengo que ir haciendo mi aventura, mi Titan, pero es distinta a los otros años, pero contenta de mantener mi ritmo, la cabeza fría y estoy disfrutando.